Vale. Bueno, doncs aquí tenim... Hola, ¿qué tal? Vale, David, de Lledoners estàs i ens explicaràs coses de... Tengo lagunas. No, tengo, tú puedes... Ah, això de les impressions 3D, d'acord? Demano disculpes. Bueno, ja d'entrada... És que ens anem allargant. Si hi ha consens i voleu allargar, que allarguem. Però ja estem... Ja són les dues menys 5. Tenim dos... No, aquí trabajamos con presión. Sí, ya lo sabías. Del primer día. Bueno, ¿dónde ya están? Davant. Bueno, voy. Seré breve. Yo no sé, probablemente hayáis escuchado todo sobre el tema de la impresión y el escaneado 3D, pero no sé si tenéis un conocimiento más o menos sobre el tema. Bueno, yo aquí, lo justo, ¿no? Yo aquí lo que voy a hacer es daros una breve pincelada para que os hagáis una idea general sobre el tema. Y que, bueno, también quitar un poco la idea esa de que no, el escaneo 3D es una cosa para frikis, no, es una cosa que es de uso cotidiano y que todos lo podemos incorporar a nuestra vida cotidiana. Tan cerca no, ¿vale? Se oye, ¿no? Es que así no sé dónde ponerme. Bueno, he hecho una pequeña introducción en la que primero planteo el escaneado 3D. Y hablo de los elementos que se necesitan para hacer el escaneado y el procedimiento de ello, ¿vale? Luego continuamos con la edición y el procesamiento de los datos obtenidos, o sea, de esa nube de datos que se obtiene, cómo trabajarlo y obtener un fichero 3D para poder luego usarlo para lo que queramos nosotros. Luego el tercer punto, que no solamente con ese fichero 3D podemos hacer un objeto impreso, sino que podemos hacer otras muchas cosas. Pero en el tercer punto sí que me centraré en la impresión. Y luego en el cuarto quería hablar un poco, pues aparte de la impresión, de lo que podemos hacer con el fichero. No sé si me estoy embalando un poco, ¿no? Vale, escaneo 3D. Es un procedimiento súper sencillo, es muy fácil. Como he dicho antes, no voy a profundizar tampoco porque hay muchas otras maneras de hacerlo, hay muchos otros tipos de escáner y demás. Voy a hablar un poco del escaneo que hacemos en el taller y del escaneo que hacemos un poco casulá, ¿vale? O sea, un poco andar por casa. Solo se necesita un ordenador con una tarjeta gráfica que sea un pelín potente, ¿vale? Porque si no, eso no tira de ninguna manera. Un sensor 3D, un sensor de movimiento. En este caso yo uso el Kinect de la Xbox, que es un sensor de movimiento, donde tú te mueves y, y la consola te detecta. Y luego el software de escaneado. Eso ya cada cual, el que prefiera software libre, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay mucho para escanear, mucho tipo de software de este tipo. Ahora, pasamos al procedimiento del escaneo 3D, ¿vale? Lo primero, necesitamos dos sujetos, principalmente uno que use el escáner y otro que adopte... Ah, ¿lo saco? Ah, le he liado. Vale. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Y me quedo. Y otro sujeto que adopte una postura lo suficientemente cómoda para aguantar una serie de minutos en las que no se puede mover ni un ápice y el otro puede escanearlo. Sugerimos la postura del cuervo, en este caso, nosotros desde Lledoner, porque es una postura que, vamos, yo lo hago para absolutamente todo, para ver la tele, o sea, para... Mentira. No veo la tele. Vale, entonces, ahora sí, ahora en serio. Una pose cómoda en la que el otro sujeto, mientras pueda ir recogiendo los datos, pasando el escáner a través de todo el cuerpo, el otro sujeto puede estar quieto durante unos minutos, que parece sencillo, parece una tontería, pero cuesta bastante trabajo, ¿vale? Ok, entonces aquí, si se ve en el ordenador, se ve poquito, pero bueno, se van recogiendo todos los datos y al final los resultantes es una nube de datos que conforman lo que es el sujeto en sí. Y ahora nosotros con eso, ¿qué podemos hacer? Vale, lo editamos. Perdón, voy a bajar el sonido. Vale, un momento. Problemas del directo. Adelanto.
Vale, colocamos la pieza en una posición donde nos venga cómoda a la hora de trabajar. Luego la podemos mover un poco, la giramos para quitarle las partes sobrantes que no nos interesan. Pues espérate lo que viene luego. Vale, aquí hay un proceso también, muchas veces esta nube de puntos genera muchos agujeros, genera imperfecciones. El programa tiene una opción también para tapar todos esos agujeros y digamos que alisar un poco la pieza, ¿vale? Y por último, darle color a la pieza, ¿vale? O sea, el programa genera una textura porque el sensor no solamente recoge fotografía de cada punto que recoge de datos. Y... chimpón. El programa se llama Scanect. Lo tenéis aquí abajo. Vale, pues seguimos. A partir de aquí, principalmente, ya digo que no voy a extenderme en el tema porque hay millones de materiales, millones de cosas. Voy a hablar del más común, que es el PLA, que es como una especie de plástico que es 100%, o sea, está hecho a base de materiales 100% renovables, que son maíz, remolacha y trigo, creo, y es un material que no es nada tóxico, que puedes usarlo en casa, puedes estar imprimiendo, no es nocivo, no huele, y se trabaja... ¡Ah, eso! Gracias, Kader. Os he dejado una muestra de una caja con materiales, con piezas ya hechas, para que toquéis un poco la textura y demás. Sí, sí, eso es PLA, todo es PLA. Lo que quería poner aquí con la imagen es que el PLA es el más difundido en todo el mundo porque es que hay millones de colores. Y luego lo que me interesaba también es que hay diferentes tipos de acabado. Acabado tipo de madera, acabado tipo metal, de plástico, bueno, en fin, una infinidad. Ahora, proceso de impresión. Tampoco voy a hablar de todas las impresoras que hay y demás, bueno, en fin. ¿Os acordáis de la figurita que hemos tenido así con color y demás y super cookie? Pues esa figura se coge y se pasa al programa de la impresora con el cual hace como una especie de secciones horizontales en las que se describen, o sea, describe toda la figura a base de, bueno, de siluetas. Y lo que hace la impresora es seguir esa silueta y va extruyendo plástico alrededor, ¿vale? Más rápido, ¿eh? Muy poco. Ah, bueno, la figura en sí, en imprimirse. La figura depende. Esta, por ejemplo, fueron 3 horas y media, creo. Sí. Actualmente, por rondando los 100 euros, puedes tener una impresora 3D. Para el taller, ¿eh? Pero son programas gratuitos. El de escaneo no, el de escaneo lo pagué. Eso lo entenderás luego. ¿Lo ha abierto? Ah, vale. No. Vale, sigo. Ahora, la parte que me interesaba no era tanto el escaneo y demás, que es la parte como más técnica, sino la parte de para qué podemos usar la impresión 3D nosotros, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, presentaciones multimedia e incluir esos ficheros 3D dentro de lo que es un videojuego o entornos de videojuego. ¿Vale? Pues aquí... Estos fueron trabajos de dos internos, que uno quería meterse en una isla, quería verse en el... no le he puesto música de fondo... de nada. Y luego una presentación multimedia para un detalle que quería hacerle un interno también a su novia y quedó así tal cual. Luego otro ejemplo aquí, ya a nivel ya más cotidiano, como herramientas cualquiera puede necesitar en un momento de una llave inglesa y dice, bueno, pues me la saco por la impresora, tardo una hora en imprimirlo y aquí y sale funcionando, no hay ni que montarla, sale montada. Luego, otra cosa que ya no es tan convencional, porque no todos llevamos una prótesis en el bolso, pero sí que se han hecho prótesis impresa en 3D,
Y luego otra cosa que me interesa mucho a nivel educativo, el corazón que hay rulando por ahí, a nivel educativo no es lo mismo tener a la hora de enseñar un corazón en ilustraciones o en lo que sea, que enseñarlo directamente viendo sus proporciones, viéndolo por varios sitios, o sea, que se vea bien, pues así con todo, o sea, hay hay muchísimos archivos de todo tipo de órganos, de todo tipo de cosas. Y aquí, algo ya más orientado un poco a lo que es a lo ornamental y a lo lúdico. El primero, lo que teníais por ahí, eso que se entendía, no creo que se entienda mucho, es un silbato. El primero es un silbato, y no sé, que necesito un silbato por lo que sea, pues me lo imprimo. El segundo, el segundo soy yo, el David yo, y luego al otro lado el David de Miguel Ángel. O sea, el primero, ¿cómo se ha obtenido el primero? Creo que todos lo sabéis. El otro es que hay una serie de señores que se dedican a recorrer el mundo y se dedican a ir por los museos escaneando piezas. O sea, ese David, el David de Miguel Ángel es el original. Las medidas son las originales y es una réplica exacta. Sí, hay gente que se dedica a escanear todas las figuras de... Bueno, todas las figuras, perdón. Estoy viendo figuras. Todas las obras de arte y las van escaneando y van subiendo los ficheros a internet. Hostia, yo creo que escanear el David de Strangis tiene que ser... La Nefertiti sí que la escanearon de Strangis. Porque no solo se puede escanear con el sensor, sino con el móvil. Es que, claro, ahí está el tema. Nefertiti, el busto que hay por ahí rulando, el original, y ese se ha escaneado mediante fotografía, se llama fotogrametría, se van echando fotos alrededor de la pieza y luego un programa interpreta todos esos datos y al final el dato resultante es un fichero 3D con ese busto en concreto. Vale, ahora para mí lo que es la joya de la corona, engloba las dos cosas que más me gustan en esta vida, impresión 3D y nuevas tecnologías. O sea, y electrónica. Una Game Boy hecha, la carcasa está íntegra, todos los botones, la parte interior, todo está impreso en 3D. Y luego la parte de dentro es una, no sé si lo conocéis, una Raspberry Pi, un ordenadorcito así. Tú sí lo conoces, estás puestísimo, curro, tío. Pues eso, al igual que con eso, bueno, normalmente muchas veces la gente reutiliza los muebles de las máquinas arcade y le pone una Raspberry Pi, le da un nuevo uso y bueno, pueden funcionar igual. Y al igual que se hacen grandes, si le pone una pantallita y una batería, también tiene una Game Boy y tiene un microordenador de bolsillo ahí. Repito. Bueno, y aquí también, ¿por qué no usarlo también la impresión 3D en piezas de arte? Esta es una obra de un interno que quiso representar un poco, pues bueno, pues cómo se reencontró a sí mismo a través de los caminos que tuvo que recorrer, caminos mentales y demás. Es un cubo de Rubik y todas las caras, todas las facetas de este cubo son piezas hechas con impresora 3D, son laberintos pequeñitos, están impresos. Luego aquí, este también me interesa bastante. De hecho, la pieza que veis por ahí en la caja se llama Cryptex. Y esto fue que me dio por hacer escape room en el taller, y la forma de salir de esa escape room era un poco, esto fue un poco prototipo todo, ¿vale? Era usando conceptos aprendidos en los programas de emociones, y a partir de ahí se conseguían todas las claves para ir saliendo, ir abriendo los cofres, ir abriendo... Las fotos son un poco pequeñas, no sé si se ven bien, pero bueno, para que os hagáis la idea, ¿vale? Y luego aquí os dejo con una página que a mí me gusta bastante, que es una comunidad enorme donde todo el mundo que diseña archivos 3D o lo que sea puede subir archivos, los comparten, puedes buscar, yo creo que casi lo que te imagines está ahí, cualquier, o sea, las tapas para poner los objetivos de la cámara, un tapón para el agua del o el aceite del coche, viene para imprimirlo, o sea, mil cosas de mil tipos, ahí puedes pasarte la hora muerta. Y luego quería terminar con unas conclusiones, y era eso, que el escaneo y la impresión 3D no es algo solamente para frikis, sino que está al alcance de todo el mundo y que es algo que podemos incorporar todo en cualquier tarea cotidiana que tengamos. Thingiverse.com.
Y luego, eso que también hay una gran cantidad de sitios donde poder descargar ficheros de forma gratuita, por ejemplo, Thingiverse es una, mi favorito porque está muy bien montada, pero que hay muchísimas más páginas. Y luego, como último, o sea, también que descargando un archivo podemos modificarlo, podemos hacer lo que queramos con él y que podemos reproducirlo tantas veces como queramos, podemos hacer lo que queramos. O sea, el único límite aquí, la imaginación de cada uno. Y con esto yo creo que... No, no, no. El kilo de plástico, que es un rollo que tienes para imprimir hasta cansarte, son 20 euros, creo. No llega a 20 euros. Y con esto concluyo. Gracias. Muy bien, David.